Advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. No Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video puto sano, ¿cierto? <laughs> en fin, <laughs> Carlos ライボ見えない光の線持ちたけでブルーはシャて名前のいないそこにるほど熱♪ <laughs> Amigos, bienvenidos sean al primer video podcast del canal, que de hecho es el cero, porque en este video voy a estarles expresando directamente de qué va a tratar el mismo, qué otros materiales vamos a estar tratando directamente a lo largo de hasta que se me antoje, pero que realmente abandone el proyecto, qué animes fueron los mejores del 2014, qué animes fueron los peores del 2014. Es más que nada un compendio para hacer un tanto un testeo de prueba de lo que realmente va a ser un poco este canal. De hecho, el stream no estaba planeado, se lo ando probando más que nada para ver qué onda con esto. Realmente es algo algo interesante. ¿No? Así que yo creo que lo correcto es darle directo hacia este canal, hacia lo que va a tratar el canal directamente. Van a ser uno que otro apreciación, reseñas, videos sobre lo que es lo mejor del anime, lo que yo les puedo recomendar, lo que yo les puedo compartir, aquello que les puedo yo mostrar en cuanto a diferencia del anime normalmente, ya que la mayoría estábamos acostumbrados a que el anime mmm, sea totalmente basura, no tanto basura, y eso que a mí me gusta, me encanta el anime. Yo veo todos los animes que salen en todas las temporadas, les doy oportunidad a todos. Cada uno lo manejo de una manera un tanto distinta, trato de que se manejen de manera congruente, pero mmm, no quiero ser un tanto repetitivo en ese tipo de cosas. Creo que lo más correcto es darles un punto de vista diferente. No trato de yo imponerles mi punto de vista, trato de que ustedes tengan su propio punto de vista. Y puedan, por así decirlo, este variar un poco a lo que están acostumbrados a ver. Ok. Puede estar trabajando con novelas visuales, novelas ligeras, que son muchos de los materiales que constantemente trabajo, traduzco, tengo el gusto de decirles, que esto va a ser un tanto, <laughs> una experiencia nueva, ¿no? Para mí, para ustedes, este, no soy ni mejor que otros que se ponen en el medio, pero tengo una opinión diferente. Así como ellos tienen una opinión diferente que darnos, yo tengo una opinión totalmente distinta. Como la del que me está viendo, como la del que no me esté viendo. Mm, dudo que pueda tener más de un visor hoy. Porque realmente, únicamente es para probar. Este. Por así decirlo. ¿No? Vamos a empezar con el, los animes del 2014. Para ir dando un poco de velocidad a esto. Entre el 2014 hubo bastantes, bastantes materiales que fueron un tanto diferentes al promedio. Tenemos, sin lugar a dudas, buenos animes, tenemos malos animes, buenos personajes, malos personajes, personajes agradables, personajes totalmente detestables las típicos las típicas presentaciones que tenemos en cada uno de ellos no hay variaciones muchas por así decirlo pero se puede directamente compensar con las cosas buenas así como con las cosas malas creo que es lo justo y lo correcto para hablar este creo que el primer anime que sería justo y que me gustaría compartirles es el de noragami como todos saben, Noragami fue la pequeña sorpresa del 2014 para muchos, incluyéndome. Yo realmente no esperaba que Noragami tuviera esa calidad visual, ese trabajo que se le dio, esa cantidad de diversión que fue a lo largo de principio y fin de la serie. Uno está realmente acostumbrado a los protagonistas un tanto pendejos en el anime, esa es la verdad. Y ya todo fue la pequeña variante la pequeña gran variante que podemos darle a este tipo de visiones, porque es interesante, es entretenido, es un tipo totalmente carismático, no es el que realmente esté mmm, basado en lo que realmente tiene que hacer. Estamos acostumbrados a que uno esté viendo al protagonista lanzándose a salvar a todos. Eso es la verdad. Yato no es así. Yato, si tiene que ser un troll, va a ser un troll. Si tiene que ser divertido, va a ser divertido. Si tiene que ser un amargado, va a ser un amargado. Porque no tiene que seguir una línea moralista. Lo cual es bastante agradable a la hora de ver anime. Vayamos muy lejos. A mí me encanta Fate Stay Night. Fate Stay Night tiene al protagonista típico de anime. Emi Yashiro es todo un hijo de puta. Es un hijo de puta, pendejón. Pendejón, es amable, es carismático, quiere salvar a todos, por así decirlo. Le molesta a mucha gente, de hecho yo lo considero un buen personaje porque es un personaje. Ahora tenemos a Yato que es una especie de antítesis a ese tipo de protagonistas. No está acostumbrado a que se haga lo que los demás quieren, sino a lo que él quiere hacer, lo convierte en realidad. ¿Por qué? Porque básicamente su personalidad lo permite. Es un dios. Los dioses no tienen por qué seguir una línea. Ellos nos ven como seres inferiores. Y eso es normal. Eso es normal. Porque estamos acostumbrados a que el anime nos muestre sueños. Nos muestre sueños, por así decirlo. No a que nosotros tengamos que estar viendo a seres totalmente amargados que realmente no. No, no quieren sobresalir. Ese es el problema que tenemos con los animes de hoy en día. No refrescan las historias. Por eso Noragami fue sorprendentemente interesante. Si bien a mitad de la serie se cae por completo, tenemos un excelente protagonista en Yato. Tenemos una excelente coprotagonista femenina. ¿Por qué no decirlo? Y Hiyori -hi es una chulada. Hiyori es una sorpresa, literalmente. Primero tenemos una mina que no quiere ser salvada al 100%, que hace cosas, que cocina bien, que es medianamente guapa, que no tiene pechos exagerados, que no se le toman muchas escenas sexys, por así decirlo, a lo largo de la serie. Que tiene amigos, que puede hablar con la gente. Y que además de todo, si tiene que estar feliz, está feliz, si tiene que estar triste, está triste, si tiene que reír, ríe, si tiene que llorar, llora. Una persona de verdad siendo el protagonista de anime, casi, casi. Pero es lo lindo de ella, que uno sí se puede encariñar o sentir atraído hacia Iki Hiyori, porque realmente es una mina normal y Común y corriente, y de esas que realmente poco existen en el anime. Es raro ver una mina así. No es dere, no es Yandere. Podríamos decir que es un tanto de estilo activo, pero realmente se elija de los estereotipos del anime. Esos son los puntos que realmente salvan una serie. Personajes buenos en historias medianamente interesantes siempre van a ser salvados. Ahora llegamos al detalle de que realmente el manga no estaba concluido y por ende 12 capítulos no iban a terminar la historia. Se venía manejando un tanto un arco con Yuki que realmente no me molestó porque no es que me cayera bien el personaje, pero realmente es ME, realmente puede ser olvidado por más de uno y uno tiende a menospreciar que son solo personajes. Estuvo mal, estuvo mal diseñado, mal planeado, mal planteado, pero ¿qué se le puede hacer? Así es normalmente el anime. Ahora viéndolo desde otra perspectiva, dos rivales en turno, teníamos a Bishamon que es realmente un buen personaje, pero se profundizó muy poco, se le dio uno o dos capítulos y después apariciones esporádicas. Teníamos a Rabo y a Nora, que realmente no sé qué, qué expresar de ellos. Nora se veía que iba a ser un personaje súper interesante. Termina siendo un tanto inconsistente a lo largo de la misma. Jode y jode a Yato con que la use, con que la use, con que regrese con él. Pero algo que no me cuadró mucho es qué, qué pitos qué pitos tocaba ahí. ¿Por qué esa, fer, esa aferración hacía Yato? Y Rabo, mmm, una conclusión que se veía venir. El típico dios rival, que realmente no es rival porque siempre sintió aprecio por Yato, y que si quiere morir ante alguien, ese va a ser ante Yato. Así fue como se concluyó la serie, por lo cual mucha gente se quejó con Studio Bones que el trabajo no fue exactamente el correcto, pero mmm, no, hay mu no, hay, no hay mucho por agregar ahí. Quizás sea, quizás si algo que podamos, por así decirlo, dar en detalle, y ese es el hecho de que si Yato tenía cosas buenas, si Bichamon tenía cosas buenas, incluso si la pendejita esa pelirrosa tenía cosas buenas. Quedó inconclusa. Ahora ya sabemos que quedó inconclusa porque iba a venir una segunda temporada. Y yo podría haber pasado eso si sí, esa información la hubiera tenido en ese instante. Realmente no pasó así. Se quedaron callados con esa información de que sí, vamos a lanzar una segunda, una segunda temporada del anime, vamos a hacer un arco con Bishamón, vamos a este, enfocarnos en esa historia, en esa trama. Vamos a ver si le damos un poco de solución a la historia, al pasado de Yato, porque es un importante punto. No tanto a la historia de qué hacía antes, sino a cómo conoció Bishamón, por qué está así. ¿Por qué Bishamon quiere pelear con él? ¿Cómo es el personaje que murió? Esos son puntos que realmente se necesitan saber y que podrían ser más interesantes a la historia, lo cual me imagino que es parte de lo que viene. Otro de los animes que se estrenó en esa temporada de Noragami es la segunda parte de La cuchara plateada. Silver Spoon Moguenasagi es de esos animes que realmente se menosprecian por su estándar. Un anime slice of life. Una vez en Twitter estaba expresándome que yo manejo el slice life a mi gusto en cuatro puntos que vienen siendo un tanto el true slice of life, el slice of life básico, el slice of life harem lead y el slice of life este cotidiano fantasioso. El true slice of life es el que nos muestra allí. historias realmente 100% pasables, 100% sucedibles. Que realmente puede haber a más de una persona y que tratan de manejar una historia. Muchas veces, ese tipo de historias son menospreciadas porque en apariencia son aburridas. Pero algo que manifiesta a Gino Saggi es la excelente trama que se le expuso. Si algo honestamente sobrevino de todo esto es que es una excelente historia, está muy bien planeada, está muy bien estructurada, está muy bien pensada. De principio, Fien es una serie que se manejó con estándares bajos y eso es agradable. No se planeaba, o más bien no pensé que fuera a ser de esa calidad. Ahora, por ende, tenemos... Puntos buenos y puntos malos en la historia. Los puntos malos son muy cortos. Si acaso es que no tiene una conclusión coherente, bueno, no coherente, más bien una conclusión definitiva, porque la historia continúa. No estoy seguro si One Pictures se va a animar a sacar algo mucho mejor o a concluir la historia. No sigo el manga, porque la verdad la historia me gustó y quiero seguirla en el anime. Pero no, 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 no sé qué me puedan seguir planteando. La historia de Hachi, Hachiken. Hachiken. Es Hachiken, ¿verdad? Si me equivoco, es fe de ratas, ¿no? Está bien desde el punto de vista que. va evolucionando. Pero llega un punto en el que me gustaría saber más sobre los otros personajes. Nos vamos enfocando en cada una de las formas de vida de cada ellos. Para hacer que que vea la diferencia a su modo de pensar, a su modo de vivir, a su modo de ser, ¿no? Pero honestamente, mmm, no termina de ser 100% conciso porque. Porque a mi gusto le faltó. Le faltó. Ese fue el mejor de la temporada de invierno le ganó a noragami básicamente porque noragami tomó el final pedorro de rabo y Sagi, desde el arco de la primera temporada el debutador me enamoré de esa serie es de esas series que yo recomiendo porque pasan historias que uno podría pensar ah me podría pasar a mí o le podría pasar a mi vecino le podría pasar a un amigo que se vaya al campo y le pase eso. Son historias totalmente creíbles que llegan al corazón, que tienden a tratar puntos buenos, puntos malos y que honestamente le dan una cierta congruencia a todo lo que estamos acostumbrados a ver en el anime. No es malo, quizás para muchos no sea bueno, pero honestamente es algo que a mí, a mí en lo personal me gusta muchísimo. Ahora... Uh, Mm, quizás también debería agregar que la música en Kinosai no fue de mi agrado, a diferencia de la de Noragami. El opening de Kinosai es, es lindo, sí, es lindo, pero hasta ahí. En cambio, el opening Hello de Hello by Sleepwalkers, el Goya no aguase, es un excelente tema. A mí me fascinó. La primera vez que lo escuché, honestamente, no les voy a mentir. Este. Me decepcionó. A mí sí me decepcionó el opening. Ya después. Ah, vergas, está chingón el tema. Y después lo volví a escuchar. Y le volví a dar otra oportunidad. Y sí, está verga, verga el tema. O sea, es. es bueno, es genuinamente bueno el opening. El ending es un tanto. Mmm, ni bien ni mal. Está bueno. ...el... ...Hero Release by Tia, pero... ...eso sí, fue de los mejores de esa temporada... ...eso sí, yo se los voy a... ...se los voy a decir, es, fue de los mejores de la temporada... ...más sin embargo, no 100%... ...conciso. Esa temporada... ...creo que no podría decir que hubo muchas cosas interesantes... ...estuvo el especial de Mushishi... ...a mí no me gustó realmente, no me... Enganchó 100% a la serie como me enganchó la primera temporada pero sí me dejó dicho que podría mejorar bastante la calidad visual la calidad de arte la calidad de trama que tiene Mushishi me dejaban pendiente para lo que iba a ser la segunda temporada más adelante por otro lado este teníamos también lo que fue el final de Kill a Kill y de Samurai Flamenco así como de Kuroko no Basket me parece que estaba Kuroko no basket todavía en esa temporada finalizando las tres las tres series son muy recomendables de mi de mi parte yo sí realmente les recomiendo que le den una oportunidad a Kuroko no basket es uno de esos animes de deportes que realmente sorprenden a mí me hateaba un poco el hecho de que todos eran bichis no me gusta que todos los personajes sean bichis no haga ni una sola persona fea a lo largo de todo todo el plot pero mmm, se compensa con ad adrenalina, buenos momentos, un excelente cast de personajes, un excelente cast de sellos. Por lo que pues, sí, sí, es una oportunidad Takuroko. Con Kila Kill, puedo decirles que yo realmente lo que más sobresalgo de Kila Kill es el excepcional OST que le metió Sawano. A mí me encanta mucho toda la música que genera Hiroyuki Sawano. Pero um, Kill la Kila no me convenció porque a pesar de que es frenesí me recuerda un tanto a Tengen Topa a Gurren Lagan, honestamente Tengen Topa tampoco fue de mi enganche total. Es una buena historia, ambas son buenas historias, ambas apuntan a un género un tanto diferente, por así decirlo, Los ambos son shonen, pero uno es un tanto un poco más espacial, galáctico, y el otro son ropas que le dan superpoderes a la gente. Anime, Shonen, loco, para ver, para palomer con los cuates. Y de Samunenko, Samurai Flamenco, ¿qué les puedo decir? El primer, el primer core, por así decirlo, voy a dividir en dos core, el de otoño y el invierno. Sé que fue de corrido, pero lo voy a dividir en dos cores, El primer core... Me encantó, realmente me, me agradó la forma en, que, en la que se fueron sucediendo las cosas en Samurai Flamenco, los primeros 11 episodios, excelsos, totalmente desde cómo fue evolucionando nuestro buen amigo Hazama, las interacciones con Goto, mmm, lo bien que se estaba viendo a pesar de que quizás no sea uno de los mejores animes de Manglow, pero realmente es agradable de principio a fin ese arco. Hasta concluir con la batalla con el... ¿Cómo se llamaba el malvado...? Ahorita que, ahorita que se me venga a la mente, se los digo directamente. Uh, pero realmente Samurai Flamenco, mis respetos para Samurai Flamenco, tiene cosas que... Honestamente, no esperaba que me expresaran. Uno que otro tema bastante bien tratado. Pero. Hay algo que realmente no me terminó de convencer. El... El. Plot twist que se le dio un tanto al final de la serie. Empezaron a generarse plot twist tras plot twist tras plot twist tras plot twist tras plot twist. Que. Que se terminó volviendo a un puto desmadre. Eso fue lo que se terminó convirtiendo Samurai Flamenco. Puto desmadre, que ya no sabías qué pedo. No sabía si querías hacer un tokusatsu o si quería hacer una historia un tanto de burla, un tanto de parodia. Me gustó, pero se fue perdiendo de alguna forma un poco estúpida. Que realmente, eh, eh, a mí realmente. Me quitó ese hype que tenía por Samurai Flamenco. Le hubiera dado el primer puesto de la temporada de invierno a, en mi top personal a Samurai Flamenco, pero honestamente se perdió. Ah, ya me acordé que se llama es King Torture. King Torture. Eh, villanazo. A mí no me pueden decir que no, villanazo. O sea, tortura a uno o dos güeyes, manda a sus villanos malvados, todo salía muy Power Ranger. Y lo que quieran, pero se me hizo un villano interesante. King Torture, tan solo cuando secuestró a las pinches viejas Samurai Girls y le casi le arranca el dedo a la peli morada. Oh, yo decía, hijo de puta, no le hagas eso a mi guaybu. A la otra, sí, viólala si quieres. Y la tenía casi como en posición para ser violada en uno de esos pinches gentai que normalmente estamos acostumbrados a ver. Yo estoy acostumbrado a ver gentai, no sé ustedes. No, si no se quieren meter en esto, no se metan, pero realmente yo estoy acostumbrado a Virgin Y honestamente, <laughs> yo pensé que, oye, la va a violar también. Y cuando la otra, si se quiere sacrificar por este y muestra su lado, que realmente dices, oh, este es un villano de a de veras, ¿no? Y su lado noble que tiene el hijo de puta. A mí me agradó, realmente. A mí, a mí honestamente, me agradó. Y se me hizo un punto bastante fuerte en Samurai Flamenco. Como les digo, el arco final y el final. ¡Ay, ese puto final de mierda! ¡Putas! Tenía que estar desnudo y casémonos y ¡Ah! ¡Terrible! Echaron a perder Samurai Flamenco ahí. Fue puta madre. Oh, no, no, no. Ahí, ahí se fue a chingar a su puta madre la, la historia. Y fue, y fue triste, ¿no? Y realmente fue triste porque yo tenía esperanzas un tanto en esa serie y... Nah. Nah, 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 nah. Ahora, de esa temporada de invierno, hay cosas que realmente hay que despreciar con todo el corazón que puedan. Una de ellas es Witcher Craftworks. Historia genérica, serie genérica... Personajes genéricos, protagonista un tanto genérico, y para colmo, una puta bruja tetona. Y ni siquiera estaba lindo el diseño de la vieja. ¿Qué. qué, qué? ¿Sabes, ¿Saben qué es lo terrible de eso? Que yo sigo al director de esa serie como si fuera un puto seguidor a un jefe de una secta. Susumo Mitsushima. Me gusta mucho cómo hace sus animes. Me gusta sus tramas. Me gustan los proyectos que elige. No sé si los elige o lo pongan a huevo. Pero realmente me, me gustan mucho sus series. Lo que es Shinraku y Kamusume, la chica calamar. Que viene a invadir el mundo. Me fascina. Girls and Panzer. Realmente me mega fascina. Lo que viene a ser el más malito. A mi gusto era Assassin's Hasta que vi Witchcraft Works. Y tenemos este pequeño detalle que apenas hace nada. A muchos no les parece tan importante. De hecho, está más o menos, pero a mí me gustó un tanto. Pero es, voy a hablar un poquito más adelante. Es de Shirobaku. Y eh, ya ahorita, entras al 2015, tenemos Kangoku Gakuen, que me está sorprendiendo. Yo me acuerdo que leí el manga y lo tiré por mierda. Y no se ve tan mierda animado. Y tiene algunas cosas bastante buenas. Pero eso lo dejaremos para otro podcast. Witchcraft Works, basura, basura. Luego, luego no sé qué más podría decir a su favor. No, no tiene nada bueno. La historia mmm, es fanservicera. Me recuerda mucho a Majo Censo, que también creo que es de esa temporada, si no mal recuerdo. Ambas historias se sitúan en situaciones un tanto parecidas, similares, y que realmente, a mi gusto no funciona ninguna de las dos. Son pedorrísimas. De principio a fin son pedorrísimas. El detalle con esto es que pueden ser buenas, pueden ser malas. Pero honestamente lo que tienen que estar muy, muy, muy conscientes es que puede haber mejorado o pudo haber empeorado. Honestamente, no. De esa temporada, Difrag, no me gustó. No la recomendaría. Si les gustan series de comedia, mejor Galencia la que voy a comentarles. Tonari no Seki-kun. Tonari no Seki-kun es de esas series que honestamente sorprendieron a más de uno. Un mini corto que muchos no consideran anime. Tienen que considerarse anime porque realmente cuesta trabajo animar. Cuesta trabajo colorear, cuesta trabajo pintar, así lo hagan en renderizaciones 3G, CGI, cuesta mucho trabajo y todo ese tipo de trabajos se tienen que criticar de manera congruente y yo siento que de manera pareja a todos, por eso cuando califico y les doy un 7 a, ton, a Tonari no Kaibutsukun, pero le doy un 9 a Detroit Metal City a pesar de que son series totalmente diferentes y que están mucho peor hechas una que otra. Tiene que ver un tanto al global de todo. Yo le doy una oportunidad a todo de la manera conforme se vaya viendo. Si quiero ver comedia, le voy dando un tanto de puntos y voy viendo cómo se va guiando, cómo se va estableciendo. Y Tonari No Seki Kun, señores, no sé cómo decírselos de una manera que no sea ofensiva. Pero es una puta chingonería. Todavía no es totalmente interesante. Tiene chistes muy inteligentes. La interacción entre los dos personajes es brutal. A pesar de que uno nada más se la va Eh, Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ah. Pinches, pinches expresiones de Seki Kun me matan de risa. Realmente se me hace muy, muy entretenido muy divertido y eso es parte de lo que enamora con Tonari no Seki Kun el detalle es este que pudimos este pensar million cosas más million cosas más para continuar la serie mierda no importa que pongan Seki Kun puede ser million cosas de pendejadas y honestamente se ve interesante es muy muy interesante lo que se logra ver a lo largo de toda la serie. Todas cada una de las situaciones. Hay capítulos muy, muy buenos. Como el. cuando se ponen a jugar Shogi. Este. Y está haciendo sus pinches figuritas. con sus bandos y se, las traiciones. Y la imaginación de Kana, por de Rumi, Rumi. Y el personaje interpretado por Kana Hanazawa. Fenomenal. Realmente a mí me sorprendió lo bien que se veía el anime, lo bien que lucía, lo bien que se trataba, lo bueno que es, lo bueno que es su opening es mmm, una joyita porque se ve hace que haciendo varias cosillas y, y se muestra la magia de la serie y si tenemos en cuenta que realmente el ending es todavía mucho más chingón porque se las ingenia para manejar todo lo bueno que tiene. Mm -hmm. No, ¿No? No, no. No hay nada que perder. Nada que perder a la hora que vean Tonari no Seki-kun, créanme, realmente es un anime que les recomiendo ver. Al 100% Tonari no Seki-kun. Tonari no Seki-kun Rocks. Es en la temporada de primavera tuvimos quizás a uno de los mejores animes en mucho mucho tiempo. En mucho, pero muchísimo tiempo. Y para desgracia de del mismo anime fue muy menospreciado a excepción un tanto de la crítica a mí me gustó no fue el mejor del año porque honestamente el mejor del año ya lo tengo pensado, pero estuvo muy muy cerca de serlo. ambos historias me engancharon por completo una con lagunas bestiales, pero esta. Me enganchó con su excelente argumento, sus excelentes personajes, su excelente historia. Sí, ya me imagino cuál se están pensando que es. Ese es Ping Pong de Animation. Ping Pong de Animation es un anime diferente. Masaki Yuasa está acostumbrado a hacer ese tipo de anime. Yo me vi que Manosume, Tatame Galaxy. Pero Ping Pong Animation es otro pedo. Realmente es otro pedo. Está muy, muy bien pensado. Muy bien escrito, muy bien escrito, muy bien escrito. Está excelentemente escrito. El detalle con esto es que muchos menosprecian un tanto ese aspecto porque no es lo que... No es lo que realmente... Mm... Es que no se ve chido, es la verdad. El problema es que no se ve chido. La gente menosprecia las cosas porque realmente no se ve bien. Y yo siento que es una tristeza, es una tristeza como no tienen idea porque el... El... Lo bien que se, lo bien que se trabajó la serie, lo bien que se trabajó fue fenomenal, fue fenomenal. Hay cosas como el reuso de pistas en algunas escenas de manera continua, una y otra y otra y otra y otra. Y otra vez que no me agradó tanto, yo siento que realmente se pudo haber dibujado mejor esa serie. Mucha gente me dice, es que es hipster y se debe ver así. este Honestamente yo ese argumento digo, váyanse mucho a chingar a su puta madre. ¿No vieron que Monosume, culeros? Que Monosume... Es una serie que es hipster y que se ve mucho, pero mucho, pero mucho mejor. Tiene estilo, tiene profundidad y tiene un excelente seguimiento. Con ping Pong de Animation tiene estilo, tiene profundidad, pero su seguimiento es terrible. Es terrible lo que se manejó ahí. Y no creo que haya sido por cuestión de dirección. Tiene la mano de Yosa por todos lados, pero siento que. El proyecto no tenía mucho efectivo para hacerse. Yo siento que realmente no se planeó sacar en un principio ping pong a 100% o darle todo el peso que se le debió haber dado. Pero honestamente, mmm, estuvo, estuvo bien. Estuvo bien ping pong de animation. Es de esos animes que realmente uno que ve este, puede recomendarlo de manera este, constante y continua para que lo vean es de esos grandes animes que les recomiendo a ver de principio a fin qué más podríamos tener en cuenta a la hora de hablar de anime el opening es bueno el opening es bueno no es el mejor del año tampoco China roba cámara por muchos puntos. Peco y Smile. Me agradaron, pero realmente el que roba más cámara es China. Mm... La historia es un tanto profunda, pero es simple. Eso se ve. El problema fue que 11 capítulos no se le dio el peso suficiente a mi gusto a la historia. Creo que, creo que es lo más correcto que se le podría decir. Le faltó, le faltó sus detalles, es obvio. Pero Ping Pong es una serie que honestamente les puedo recomendar de principio a fin, que la vean, que la aprecien, que la disfruten. Es un anime que no se va a revolver a repetir, porque muy difícilmente la gente se anima a ver ese tipo de historias. No son de mucha ganancia, no son para todo tipo de público. Y aún así, cuando todo tipo de público trata de verla, ve un capítulo, ve dos capítulos, a la chingada. No me gustó, no me gustó cómo se ve. Ese, ese es el problema principal. Hay otro anime que se puede tomar en cuenta de esta temporada y que realmente, a mi gusto, a mi gusto, a mi gusto, a mi gusto personal. Decayó mucho de lo que fue su primera parte. Yo, yo no químico no, boca en dos Crusaders. Este arco no me terminó de convencer hasta esta parte. Fueron 24 capítulos que... Uh -uh. Yo esperaba más. Es que tan solo Phantom Blood y Battle Tendency me dejaron... Un gran un grato sabor de boca. Y yo, yo. Me decepcionó Yotaro. se fue nerfeado al pedo. polar es la puta polla, pero casi se la pasa nada más haciéndolo bullying. Abdul. Está para ser asesinado de manera falsa, nada más aquí. Y Kakioin. No, porque es un personaje tan, pero tan al pedo que no vale ni la pena mencionarlo casi. Ahora, hay otra cosa que realmente me agrada de JoJo por así decirlo, Dio. Aquí no se ve exactamente el potencial de Dio, eso se ve en la temporada que recién acabó en este año 2015. Pero ese va a ser también para otro podcast y me lo estoy guardando porque ese podcast no lo hice en stream. Ya tengo los, las pistas de audio, el video y de hecho lo edité bastante. Todavía no lo he acabado porque pues, se me descompuso mi pinche computadora de mierda y no puedo acabar ninguno de mis proyectos importantes, pero ya está acabado y realmente es, es algo que me, me va a dar gusto que ustedes observen. Y se los voy a compartir de mejor manera, pero con, con, con calma, ¿no? Ahora, digo, aquí no fue la gran cosa, pero aún así generó mucha expectación. Y a mí me generó expectación lo que me hizo arrancar a ver la segunda parte en el Arco de Egipto. Yo, yo, está bien, está regular y, y es aceptada como un verdadero anime que, que divierte, pero... No me terminó de convencer la primera parte de Star Wars Crusaders. Así como no me terminó de convencer tampoco la primera parte de Mushishi Sokushov. Miren, les voy a ser muy sincero: yo soy fan de Mushishi. Me gusta mucho la historia, el, el tipo de narrativa que maneja, los viajes que tiene Ginkgo a lo largo de la historia, cada uno de los personajes que entienden, que tienen, este, por así decirlo, participación. Los considero importantes a diferentes escalas. Es un anime que es bastante completo, pero... La primera parte fue muy buena. Tiene capítulos muy, muy buenos. Llegamos a esta segunda temporada y... Quizás yo esperaba demasiado. Les voy a ser sincero, yo esperaba demasiado de Mushishi. No es que fuera un mal anime, pero yo esperaba más. Yo esperaba una mejor narrativa que se viera cada uno de los puntos que tiene, cada uno de los puntos buenos que tiene la serie, pero pues lo menospreciaron. A mi gusto fue menospreciado todo eso. Mm, no, no, no sé cómo terminar de expresarme, pero honestamente le faltó mucho a Mushishi para hacer un enganche total. Cosa... Que no está mal, pero... Pero... A mí, a mí, en mi gusto personal, no me, no me terminó de llegar de convencer, ¿no? Es que ese es el problema con esto. Uno realmente... Tiene expectativas altas, por así decirlo, con la historia. Y... A la hora que llega y no comienza con esas expectativas, te... Ah, te rompe te rompes por completo. Ese es el detalle con esto. ¿Qué les parece si hablamos del anime del Onisama? Mahouka Koukou no Sei. Para empezar Mahouka tiene una de las mejores soundtracks de todo el año. Así como Noragami, ese es otro anime que tiene al Señor Taku Iwasaki, me fascinó las pistas de Majuka. Si bien Noragami tiene Noratan que me encanta ese tema, Majuka tiene 10, 12 pistas que están pero perroncísimos. Y a mí no me gusta la electrónica, para empezar a mí no me gusta la electrónica. Y se lo, y se lo, y que en el año haya habido dos Dos pinches soundtracks que son casi electrónica pura en todo lo largo de todos esos tracks. Y yo me los coma, me los compre, Es un nivel de ejecución muy, muy alto. Ahora en las escenas correctas ese soundtrack se ve muy, muy bien. Muy, muy bien. Buena dirección tuvo Majoca, por así decirlo. La animación está bien. Pero no me gusta la paleta de colores con todo un azul muy claro, al igual que en Origami todo se ve muy azul, un azul un azul. Mírame a huevo y no me gustó al 100%. Hace como que se sienta muy falto de vida la serie. Pero el pedo es que más grave de Majoka es su pinche historia. Toda la historia está hecho para hacer a Shiva Tatsuya ser más perfecto del universo. Es una verga, es una verga Tatsuya. Tan solo véanlo al inicio como es un Wit y pss, usa sus pinches técnicas y, y, y bloquea. Y a pesar de que no tiene mucha magia, tiene niveles impresionantes de batalla y es súper super perrón y. Hay una escena donde agarra, y creo que es en el combate donde están en los monolito. Me parece que es ahí sí. Agarra, salta pelea contra el güey más vergas de todas las academias. Parece que lo van a vencer. Se restaura con su habilidad de Cd ROM. No. De copia de disco duro. Lo deja otra vez como si nada. Chasquea los dedos, pf, pinche onda expansiva así pero perrona que sale y mamó, mamó el rival. Es todopoderoso el Onizama, es invencible, invencible Tatsuya. No hay ninguna escena que, en la que parezca que él realmente se va a joder. No lo hay y no lo va no a ver. Así es la novela ligera. Tengo entendido que así es la novela ligera, ¿no? pero no es que esté mal es, 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 cost, es bastante por así decirlo acostumbrado es es, es, es déjame déjame no 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 me estoy explicando bien es es exactamente el video adecuado uh, no tampoco es que no me puedo expresar bien es un personaje. Eso es lo que es Tatsuya. Tatsuya es un personaje. Un personaje súper desbalanceado, súper perrón, súper chingón. Pero es un personaje. Un ser que está creado para ser el más chingón de su serie. Haga intersección, Sí, haga intercepción. Y eso está bien. Pero honestamente, no veo, no veo, no veo problemas. Ahí. La, honestamente no veo problemas. Y eso me agrada. Y eso realmente me agrada. Ahora que si tienen este, algún problema con eso, pues también, ¿no? O sea, es un, es un personaje que existe para ser Dios, <laughs> es lo que es. Y esas comparaciones con Jesús que le dan, ay, valen verga a todos, ¿no? Sí es bueno, sí es chingón, pero yo siento que este, exageran un poco, o sea, denle oportunidad de que se equivoque, denle oportunidad de que... Sea bueno y, o sea malo, pero es un buen personaje Tetsuya y yo creo que se ha ganado mi respeto como un personaje de anime. No como una historia. Mahouka no es una historia que yo recomiende al cien por ciento. Pero como personaje de anime, Mahouka es un anime completamente pasable. Yo me vi los primeros tres episodios de corrido. Porque no había visto la serie, honestamente, me los vi de corrido y me los fumé. Algo así me pasó con Sao, pero la diferencia es que Sao yo nada más vi hasta el 9, vi el 10, me aburrió, ya no pude seguir viendo. En el 9 de Sao es este el, el pincho azul si no mal recuerdo. Esa batalla está muy vergas y es de mis favoritas del anime. Y Kirito ahí también es un puto dios, o sea, no me vengan con mamadas, si les gusta Sao y no les gusta Mahouka, no lo comprendo. Yo comprendo que no les pueda gustar majoca literalmente porque pues, es un anime malo, por así decirlo. Pero tiene sus cosas buenas, tiene, un, tiene buena animación, tiene un que otro punto a favor, la historia es pedorra, pero está entretenida en ciertos puntos, un tanto exagerada, pero es una historia fantasiosa, es una super mega fantasía. Si esa madre me hubieran puesto Slay of a Life de Taj o Seinen, yo miento madres, no es ni live live ni, ni al pedo no eso, eso es el detalle no se acuerdan que hace rato les, a, les hablé hace nada de tonar y no sé Kikun y si nos vamos hacia un corto que realmente que le tiren toda la mierda y la cagada que puedan jimegoto jimegoto es es la serie más rara que he visto y no tanto porque no me haya visto series super raras sino que es una serie fanservicera de Traps al 100%, cómica. Slice of Life. Que le copia muchas cosas al manga de Hata hein, Kenjiro. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Uh, Hayate Negotoku. Que le copia muchas cosas a Hayate Negotoku. Pero no, o sea, no, no, no mamen. Himegoto está mal. <laughs> Y luego esas tomas a las brajas del trap y se le ve su, su bulto. <laughs> a mí, como hombre, realmente no me gustó el anime. Como espectador normal se me hizo un tanto vulgar y eso que he visto vulgaridades más grandes y las paso. Porque esto realmente es innecesario. Bueno, ya sabemos que es trap, ya sabemos que es hombre. No hay por qué mostrar el bulto. No hay por qué mostrarlo, pero. Me imagino que es el tipo de comedia que estaba pensando el director a la hora de crearlo. Con Himegote hay algo que todos, o por lo menos la mayoría, conocen. Y es ese pinche troleada que nos hicieron de que el opening, el, el primer capítulo, a la hora que lo vimos por primera vez, mucha, mucha gente nos salen con una puta rola de DMX. Yo digo, ah, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué, qué pasó aquí? mal, mal al pedo, porque yo sí realmente pensé que estaba ahí pinche troleo masivo que hicieron y yo caí en él, yo caí en ese puto troleo de mierda pero honestamente no se me hizo mal, o sea me me agradó, me agradó, o sea honestamente me agradó, pero puede haber cosas que tengan que mejorar, puede haber cosas que no me gusten en cuanto al troleo pero Gime es una serie basura no, no hay nada que ayudar, no hay nada con que ayudarla. Este. Series buenas, series malas, series buenas, series malas. Pero creo que hay algo que mucha gente. Mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. Es anime. Hay para todo, para todos los gustos. A todos nos pueden gustar las series diferentes. A todos nos pueden odiar las mismas series pero todo varía conforme a la gente guste o trate de ver anime no vámonos vámonos un tanto hacia uno de los animes que realmente yo tengo mucho pero mucho material por darles al no acero al no acero a mi gusto fue el mejor del 2014 Aquí me imagino que van a empezar la pinche ola de haters a hacerme cagada, a hacerme mierda y lo que quieran, pero honestamente, Al No Acero tiene todos los puntos buenos para ser considerado el mejor del 2014. Quizás no tenga el mejor guión. Estoy muy consciente de que no tiene el mejor guión. Pero Al No Acero Season 1, por mucho, por mucho, tiene uno de los mmm, plots más interesantes que he visto en mucho tiempo. Es un anime al 100%, es una historia que trata de contar ciencia ficción al 100%, me convence más que muchas otras de las que hubo el año, tiene momentos buenos, tiene momentos cumbres, tiene la mejor música del año, la mejor música del 2014 la tiene al no acero. Otra vez de mano de Hiroyuki Sawano. otra vez de su proyecto en ZK. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decirles? Al No Acero tiene buena animación hasta eso. El quality que se le llega a ver a lo largo de la serie es muy poco. Es constante. Tiene fluidez en sus escenas, tiene fluidez en sus batallas. La dirección es muy buena. Les repito que el guión quizás no fue el mejor, pero la estructura base del mismo fue muy buena. El momento cumbre de la primera temporada fue excelente. Sencillamente, al No Acero, a mi gusto, a mi gusto personal, fue el 2014. Se puede representar 2014 con Alnoacero, con Ping Pong de Animation, con Parasite. Fácil. No hay nada que decirles más. Sencillamente, Alno Acero tiene a los peores personajes de anime que podrían encontrar. Tiene al peor protagonista. Sí, sí lo tiene. Inaho Katja. Es el... el protagonista planta. Así como lo han dicho. Pero honestamente, quiero que lo piensen correctamente. Realmente, Inajo es el peor protagonista del anime, yo lo acabo de afirmar. Y eso, eso es algo que estoy muy consciente. Yo acabo de afirmar quién es el peor protagonista del anime. Del 2014. No de la historia del anime. No de la historia del anime. De la historia del anime tenemos personajes que cambian constantemente para tratar de complacer al público. No vemos muy lejos. Naruto. No vemos muy lejos. Kirito. Yukitero Amane. Shinji Kari. Un tanto de yashiro Pero honestamente, Inaho es un personaje total, 100% un personaje. Se le da una personalidad al principio, concluye con esa personalidad. No tiene por qué cambiar. Él está bien. Él está derrotando a todos. Él es la verga. Él no tendría por qué cambiar y no tuvo por qué cambiar. El problema es que el personaje en sí es irritante para mucha gente. Quizás mucha gente esté un tanto, este, eh, ¿cómo decirlo de manera sensata? Un tanto molesto por eso, pero yo siento que realmente... Tienen mucho que, mucho, mucho por agradecerle, porque honestamente, gracias a él tenemos personajes muy bien planteados y podemos compararlos. Y realmente los protagonistas generan la, la base de la historia, pero no tienen por qué ser la base del mismo. ¿No creen? Yo siento que sí, pero bueno. Bueno. ¿Qué más podríamos decir? que quizás uno de los mejores puntos de Alnoa es la evolución de Slane. A mí no me gustó Slane como protagonista tampoco, pero Slane tiene una evolución fenomenal a lo largo de la serie. Llega al final de la primera temporada. Termina ganando el puto mata a inajo Ahí no sabemos qué más pasa. Y eso es algo que voy a dejar para otro podcast también. Pero honestamente, no pueden quejarse de eso porque Slain, Inajo, y. Si bien Acelium son los personajes principales de la historia, la historia no se maneja al 100% en ellos. El foco está siempre sobre de ellos. Pero tratamos de ir viendo cómo se va desarrollando la historia. Los personajes secundarios tienen peso. Marito es. Un personaje que me complace un poco hasta cierto punto porque él realmente ya peleó con los marcianos, ya sabe lo que es la derrota con los marcianos, ya sabe lo que es sufrir ante los marcianos, ya sabe lo que es tener pérdida, ya está experimentado, es una persona adulta y realmente, viene ahí, viene ahí, viene ahí, o sea lo que se compensa un tanto es los plot twists. A mucha gente no le gustan ni le interesan los plot twists en el anime. Yo también estoy consciente de que es un tanto molesto que constantemente haya plot twists pedorros y estúpidos en el anime. Eso es la verdad. Pero si tienen en cuenta que un plot twist puede generar un cambio de ambientación realmente interesante si se maneja de la manera correcta o deja con interés para lo que viene después, yo siento que, yo siento que, ven, bienvenido, vengan, vengan sean los plot twist, a santificado sea su nombre, venga nosotros su reino plot twist, ¿por qué? porque eso genera, genera ambiente, genera historia, genera trama, no necesariamente tiene que estar al 100% bien explicada la trama, o sea, una historia que está al 100% explicada la trama, pierde el encanto, también hace pesada para más de uno que esa historia o plot esté sumamente explicada hace que muchos tiendan a no querer ver la serie al ah, no es una serie simple es una serie completa hasta cierto punto que no explica más de lo que tiene que explicar pero más sin embargo deja cosas muy buenas deja cosas muy buenas como yo les dije es cuestión de apreciación. Y si sí considero a Noah mejor que Ping Pong al 100%. No en historia. En historia, Ping Pong es superior. En personajes principales, ping pong es superior. En personajes secundarios. Les doy un 50-50 de mi aprecio. Si no fuera porque China es. aparte y China es Dios. Pero. Honestamente lo que termina de desmadrando Al-Noah a Ping Pong de Animation es todo lo demás arte de fondo música de fondo música principal el mm, atractivo el atractivo porque si... Al-Noah vendió 10 veces lo que vendió Ping Pong y no, lo de... y no solo porque no es que estén bien que vendan 10 veces lo que vende otra serie pero Al-Noah es fue un éxito, por así decirlo, medianamente. Si bien sé que Ping Pong vendió, creo que solo a los que son parientes de los creadores del anime, a los creadores del anime y uno que otro friki que se quiere sentir nerd, por así decirlo. Yo, de hecho, yo hubiera comprado Ping Pong si lo vendieran aquí, pero no, ni siquiera Crunchyroll creo que la trajo. No me fijé bien, no me he fijado bien. Pero, piénselo. O sea, sean, sean sinceros con ustedes mismos y verán que no tengo tanta, tanta pendejez en lo que estoy diciendo. Es que ese es el problema. La gente menosprecia las cosas porque o son muy buenas o son muy malas o realmente no, 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 no tienen una intermedia, una intermedia. Están los que son muy, muy pros y que se creen super hipster y que se creen la super verga del anime. O están aquellos que gustan de todo tipo de anime. Yo no estoy ni en una ni en otra. Porque si bien a los que les gusta todo tipo de anime les gustó Game No Game No Life, a mí no me gusta. Si bien tampoco puedo decirme que soy un pro porque me gusta Ping Pong de Animation. Pero me gusta también al No A Cero. Esa es la verdad. Me gusta al No me gusta Ping Pong y los considero buenos animes. Son animes, son historias diferentes. Algo así como un muy buen libro. Mm, Lovecraft se me hace un muy, muy buen actor. No a muchos les gusta Lovecraft. Miguel de Cervantes a ver se me hace un autor excelente. Y no porque lo diga el, la Academia Española de la Lengua, o porque lo diga mi maestro, mi profesor, o porque lo haya dicho mi papá, o que lo haya dicho mi madre. Simplemente, a mí me gusta... Lo que realmente me llama la atención, igual que ustedes, y eso se oyó muy giro, ¿no? Si se dan cuenta, se oyó muy giro y muy pendejón porque es la gente es asesinada cuando muere. La gente muere cuando es asesinada, ¿no? Entonces a mí me gusta cuando me llama la atención. Es igual. O Entonces sea, tenemos nuestro momento estúpido, pendejo. Y yo más que nadie, ¿eh? Yo, sobre, yo, me, yo exagero muchas veces en ese punto y estoy 100% de no, forma que quizás mis opiniones les ven lindo, verga pero aquí le estamos dando un poquito de variación a esto ahora acá Kill fue basura no hay mucho que decir tokyo ghoul estuvo aburrido tokyo ghoul creo que el único que realmente le gusta a tokyo ghoul es recon anime y realmente tiene fans y lo que quieran pero está aburrido Tokyo gold inició muy bien el primer capítulo me gustó mucho su animación me gustó mucho su dirección los cambios lo, el si no se dan cuenta hay una escena en, en la cual se ve cuando va a matar bueno cuando se va a comer la pelirrosa al protagonista se ve al Kaneki se va a comer al Kaneki hay un cambio de escena fenomenal donde se ve el trasfondo y se ve el paso de filtros se ve muy bien esa escena. Le echaron todo, todo las, todas las carnes al asador en, es, en esa parte y realmente terminó. Terminó mal Tokyo Gol. No me completó al cien por como un fan. No me terminó de enganchar a mí. Y pueden decir lo que quieran, pero realmente quedó. quedó. quedó al pedo. Quedó al pedo Tokyo Gol. Y sí puedo hablar más que Kame Kill, porque Kame Kill fue una buena adaptación al, al, al anime. Tuvo sus cambios y variaciones al final y lo que quieran, pero fue una buena adaptación. Fiel casi al 100%. La historia es pedorra, la serie es pedorra. Pero esa acción, y si acaso la acción le falló algo a Kame, pero acá Tokyo Gol falló muchas cosas. No sé qué falló. De repente en el capítulo 1 pasan un, un chingo de cosas. Y no pasa nada más interesante a lo largo de toda la historia. Y me, y me van a empezar a atacar a los fans aquí. Pero tienen que admitir que realmente Tokyo Gold se manejó de una manera semi lenta. Y que muchos hayan dicho: es que estamos esperando a la evolución de Kaneki. Llegó el Kaneki al veneno. Y. No, eh. A mí, a mí no me convenció el Kaneki. Ah, lo siento a los que sí realmente sí les, sí les este... se les gustó Kaneki, pero no, eh. Ahora, tenemos otro punto que quizás muchos no hayan pensado a la hora este de ver el anime, por así decirlo, de Nisekoi. Nisekoi es otro de los que realmente me terminó de convencer a mí en el 2014. Me gusta más que Toradora. Nisekoi me gusta más que Toradora. Es mucho más agradable de ver. Toradora. No esté totalmente mal, pero está mal animado, mal trabajado, ya le hice una crítica formal en mi blog, como les voy a dejar la crítica atoradora para no expenderme mucho con ello, y Nisekoi no, Nisekoi es una historia ficticia 100% que se la pasa viviendo de todo lo que ya se vivió antes en el anime, de una forma un tanto diferente, porque muchas de las situaciones, aunque son similares, no, les son, no son contadas igual. El anime se lleva bien, me agrada. Es. Está muy bien animado por Shaft para segundo. Me gustan mucho los trabajos de Shaft y Niseko y Creo que parte de su encanto es Shaft. No es que esté tan tan hypeado con Shaft, pero realmente parte de su encanto es Shaft. A mi gusto Shaft es el mejor estudio de anime de todos los tiempos. Muchos me van a decir que Gainax, pero Gainax me dio Evangelion. Y me dio. Fuliculi Hay muchas otras series, animes buenos De Gainax, pero realmente A mí me dio Fuliculi Y Evangelion Y sigue viviendo de Evangelion A mí, Gain, a mí este Lo que Shaft me ha dado Sayonara Setsubou Sensei Me dio también Arakawa Under the Bridge Me dio Monogatari Series Segundo season medio las demás, va que ni Y me ha dado una que otra serie también bastante interesante. Hasta son más culeras como Mekaku City Actors me ha dado esas series. La cual también es del 2014, pero realmente no hablé mucho porque realmente hay mucho mucho que hablar. La historia está mal, se parece un poco a Pokemon y no había mucho que pensar cuando la historia es sobre un puto vocaloid al ser vocaloid no hay mucho mucho que pudiéramos por expandir, no con ese coye tiene el detalle que estás es muy fiel al manga porque el manga en sí tiene todo lo que tiene que todo lo que le hacía falta para ser un éxito Buenos diseños de personajes. Una trama medianamente... Alargable. Alargable y pedorra. Y... Un protagonista harem lead básico. No necesitaba más. La historia no se necesita modificar. Ahora, los cambios que ha hecho Shaft... En cuanto al arte. Al arte de animación. Y a... La forma de presentarlos. Si no vean tan solo el de la el arte de la cómo se llama de la obra <laughs> es muy diferente y ¿eh? realmente a mí me gustó mucho cómo, cómo se ve animado el detallito que me pone el dedo en el la puntilla en el culo es que están haciendo todo lo posible en alargar la historia para que se termine quedando con Chitoge en el anime en lo que van de animado de anime no había forma de cómo se quedara con Chitoge porque para mi gusto Recomaba a un Odera, o por lo menos le gustaba, quería salir con ella. Ah, había habido muchas más interacciones. La señorita es amable, es linda, es guapa, es slut, tiene más tetas, tiene buen cuerpo, tiene bonita cara, tiene bonita voz, y es una chica agradable. En cambio, Chito, que es una chica guapa, güera, albina, bueno, albina se puede, a medio albina, muy bella. Pero es un puto gorila como personaje. Y la serie no se cansa de cansarlo. Se la pasa golpeando a Raco Y eso les parece romántico. Por favor. O sea, pinche romanticismo hoy en día está pa' la verga. Que haya fans de Chitoge me emputa. Me no, no, no sé cómo putas se le hicieron. Bueno, digamos que al personaje. Si el personaje se mantuviera callado. Y lo dejáramos solo para un anime hentai. Perfecto. Bienvenido sea. Pero las honderes me gustan. Más no me gustan ese tipo de sunderes. No me gustan ese tipo de sunderes al 100% porque se les fuerza mucho las relaciones. El mangaka Shikomi, me parece que es el que hace Nisekoi. Ha alargado la historia. Como no tiene ni idea. Para poder ir por fin llegar a los últimos capítulos. En donde la Yuine se le declara a Raku. Solo para ser frienzonada de una forma patética. Porque el puto va a decir: Yo ya tengo a alguien que me guste. Bien. Y de la nada sale la puta imagen de y No me vengas con mamadas, Naoshi. ¿Qué putas pasó para hacer que realmente Raco se enamorara de ella? ¿La interacción? Su interacción es, es para el perro. La vieja no. Es guapa. Sí es guapa. Y sí le puede gustar a cualquiera. Sí, eso estoy plenamente seguro. Pero las interacciones realmente para hacerlo dudar de que está enamorado de Onodera no me dan al 100% todavía. Quizás si alarga un poco más el manga me dé para que concluya con Chitoge. Mientras no, mientras no me no me agrada. Y aún así la conclusión del arco del manga de ahorita con Yui, chulada, la niña, la niña de 10 ya nos deshacemos de dos, tres, me parece, tres de las de los hashtag Team marica, hashtag Team este, Tsugumi, hashtag Team Yui. ¿Ya? Adiós. ¿Fueron? ¿Eran? ¿Ya no son? Más sin embargo, al 100% no, no me complació, ¿eh? A mí no me complació. ¿sí? Pero bueno. Uh, así es esto. ¿Qué más podemos tratar? Me estoy tratando de llegar hacia lo que realmente valga la pena porque no quiero que dure mucho este podcast. Porque honestamente todos tenemos cosas que hacer y no es la noche como para estar haciendo un podcast largo, pero puede que sea largo, puede que sea corto, todo depende. Ahora sí que. Ay, perdón, se me silenció el micrófono. <laughs> Todavía no me... Si estoy hablando, yo le como pendejo y veo que está silenciado el micrófono. No sé hasta dónde haya <laughs> ahí se me haya quedado, pero está ahí, está está bien, está bien, está bien. Estaba mm... diciendo que no quiere que dure mucho tiempo, pero a ah, saber hasta dónde me da chance. Es que el 2014 tuvo un chingo de animes. No voy a hablar de todos, vi casi todos. Vi casi todos. Este. A la hora que, si puedo, le hago una edición a este video, le voy a poner este. La lista de los animes que realmente vi. Si acaso no me estoy siguiendo ni One Piece, ni Naruto. No me vi Hunter, Hunt, Hunter x Hunter. Bueno, sí vi Hunter x Hunter en los capítulos finales, pero. No, no, no me lo seguí al 100. No veo Puripara. No lo veo y no lo veré. Mm, Aikatsu tampoco lo veo y tampoco lo veré. No me veo Shin-chan. Mm, es lo que les puedo decir. Conan lo veo. Conan lo sigo. Pero no puedo meterlo directamente en alguna de las series porque Conan ni ha acabado. Y luego pone capítulos muy buenos donde. Hay una que otra intriga bastante interesante. Reciente creo que apenas hubo uno con los La Organización de los Hombres de Negro. Pero luego terminamos con cosas que no, o sea, que no, no mamen. Qué pedo. Los capítulos de la Liga Juvenil de Detectives antes eran súper entretenidos y ahorita ya no me están gustando. Eso sí, los de las historias de amor de, de la Policía Metropolitana, mis favoritos de Detective Conan. Siempre han sido. Me, me encantan lo que son Takagi. Y Sato, son personajes que realmente estoy esperando a ver a qué horas me dan el shipeo completo. He visto ya un par de besos recientemente, lo cual me agrada, pero yo quiero más shipeo entre los dos. Y cada que sale un capítulo de ellos y me lo dividen en dos arcos, le hace uno esta semana y otro el que viene, si sí termina diciendo: ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Cómo te atreves este mes? ¡Puto de mierda! Pero. Así es, así es esto del anime. Te tienes que estar esperando a que vean tus conclusiones. Ah, por otro, si quieren saber, no. Kona no va a acabar ni mañana. Creo que tiene la misma, la, la misma duración probable que One Piece. No hay pa' cuando, ¿eh? La neta, no hay para cuando. Es la verdad. No hay pa' cuando. Ahora, quizás uno de los detalles más importantes de todo esto es que los largos puedo decirles alguno que otra recomendación de capítulos. Puedo decirles uno que otro anime bueno que haya salido a lo largo del año. Así bajita la mano, no vemos lejos. Hajime no Ippo Rising es un anime que les recomiendo que vean. Está bastante bien. Un anime que les recomiendo totalmente que no vean Tokyo Ghoul. Así es esto. Ahora Ánimes que realmente me hagan hablar, es lo que estoy tratando de decirles. No les voy a dar una explicación de todos. Pero animes que sí me tengan algo que yo pueda decirles para, para que tengan un, una visión diferente de ellos. Mm, primavera. Verano. Otoño. Nanatsu no Taisai. Hablo de otoño y lo primero que me viene a la, a la mente es Nanatsu no Taisai. Nanatsu no Taisai en toda la expresión de la palabra, un anime muy agradable. Realmente les recomiendo que vean Nanatsu no Taisai, es un muy buen shonen. Tiene cosas super exageradas y mucho fanservice. Abusan del fanservice, pero honestamente sí le pueden dar una oportunidad a Nanatsu no Taisai. Tiene personajes muy, muy creíbles, tiene una historia pasable al casi 100%. Yo les recomiendo que si tienen algo por ver, Nanatsu no Taizai es un shonen que es pasable para cualquier hora del día. No, quizás no lo puedan ver con toda su familia, pero Nanatsu no Taizai honestamente es algo que realmente les recomiendo ver, algo que realmente les recomiendo seguir porque tiene una historia progresiva que va avanzando. Algo que me gusta son los personajes de Nanzo. Todos y cada uno de los personajes son medianamente queribles, como mínimo. Tengo dos que honestamente son mis favoritos. Uno de ellos es Van. Van es un, un potencial protagonista de anime. Y honestamente es algo que realmente me agrada del anime, un secundario que honestamente me llame mucho la atención. La historia de Van es muy interesante, es un prota es un personaje completo, es introvertido, es un antihéroe, que es lo que le da puntos claves y realmente se me hace muy entretenido. ¿No? Y yo siento que le podrían dar un poquito de chance más a él, pero el protagonista es Meliodas. Meliodas no es un mal protagonista. También me agrada Meliodas. Me agrada Elizabeth. Hacen una mancuerna excelente. Diana es un personaje que también tiene mucho por explotar. King es... me está entre ser bueno y ser malo no ando no ando todo con todo agregado, así que honestamente les les digo que pudo haber sido mucho 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 mejor. Algo que honestamente no me gustó de Narazzo es su conclusión, por así decirlo. Sí vencieron al malo, sí lo derrotaron. Pero quedaron con una puerta abierta. Es que nos falta uno. Ah, es que esto. Ah, es que aquello. Y Ahí me terminó de, de molestar el poco enganche que se le dio a la realidad de la serie. ¿No? Pero, 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 pero. Eso abre la posibilidad a la segunda temporada. Y va a haber segunda temporada. Me la juego que va a haber segunda temporada. Porque hay mucho, pero mucho por contar. ¿No? Yo creo que hay mucho por contar. Ahora. Que eso lo haga un excelente anime, la verdad es que no. Es un muy buen shonen y es un shonen que le recomiendo. Lo recomiendo más que Maggie The Labyrinth of Magic. Pero tampoco es tan excelso, ¿no? No hay algo excelso. Ah, pero hay algo que me mata. O sea, el puerco, el puerco es carismatísimo, el pinche puerco. Hawk. El capitán de la brigada de las obras es, es fenomenal, el puerco. Interesante, divertido, metiche en todo, cree que puede salvar a todos, trata de salvar a Elizabeth en más de una ocasión, es valiente, decidido, no es fuerte, no es poderosa ni mucho menos, pero incluso llega a vencer a algún rival, si no me acuerdo, en el escape de Elizabeth. Y al final, el momento de oro que le dieron. Cuando se sacrifica para salvar a Meliodas, ¡ay la puta madre! Yo me estaba diciendo, ¡ah, no mames, mataron al puerco! Y luego, cuando revi cuando se ve el poder de Elizabeth y no revive, yo estaba, ¡ah, no mames, por qué? ¿Por qué el único que murió fue el puto puerco? ¿Por qué? No, o sea, es, es una escena que sí está ahí encargada de piquismo y sí tiene cosas buenas a. ...en todo lo largo, pero... ...yo honestamente siento que... ...siento que... ...es un personaje que... ...honestamente me agradó al 100%... ...para que después al verlo revivir... ...me lo reviva en miniatura y... ...todo moe y ver la reacción de los más personajes... ...sobre todo la reacción de Van... ...que también se me hizo tan auténtica... ...tan perrona... ...y eso terminó por... ...por venderme, venderme al 100%... Vi larga vida al puerco, larga vida, ¿no? Honestamente yo no soy ustedes para que les guste lo mismo que a mí, pero mm, está bien, está bien, ¿no? Pasemos de nuestro querido puerco a hablar de otro anime que quizás muchos no tenían en mente pudiera llegar a ser siquiera la mitad de bueno de lo que fue. ¿No se dan una idea cuál fue? Qué triste, qué triste. Pero es que es la verdad. Kisei Yuseino Kakuritsu. Uno de mis amigos, de mis favoritos del 2014. Buen soundtrack. La historia del manga me fascina. La adaptación que le dieron también me gustó mucho la modernización un tanto de personajes, la modernización un tanto de la trama, de las situaciones, el cambio que se le dio un tanto al giro en algunos puntos, la forma de narrarme varias cosas de la historia. Se me hizo bien. La muerte de Kana. Lo molesta que esas a veces este la vieja de Sinichi. No, 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 no. realmente muchos muchos peros para ponerle aquí sello. Terminó como sabíamos que todo se iba a terminar. Es el pedo de saberte la historia. No, 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 no. No hay más que rescatar de Kiseiyu porque es un anime que realmente yo le recomiendo que le den una oportunidad. Es un anime bueno a secas. No es el, al 100% uno de los mejores del año porque existió un pequeño punto de... Si sí entra en Top 10. Si sí entra en Top 10. Pero no entra en Top 3 por una razón en específico la dirección estuvo mal estuvo mal dirigido en algunos puntos sí me, sí o sea es cierto que sí me gustaron algunos cambios de la animación pero no estuvo muy bien la dirección no estuvo bien llevada se nota que quizás no era no era el director correcto para esta escena el que sí me sorprendió fue Ken Arai nos dio un soundtrack que realmente mató todo todo lo malo que pudo haber todo lo malo que pudo haber tenido el año pasado. Lo mató el soundtrack es fenomenal. Fenomenal, fenomenal. De principio a fin a mí realmente me gustó, me gustó mucho. Quizás había cosas que pudieron haberse mejorado, cosas que pudieron haberse empeorado, pero es que no se puede pedir mucho cuando ya se tiene el potencial acabado, ¿no? Quizás este lo que más me gustó fue todo el OST. El opening es bueno. La versión corta es la mejor. En la versión full realmente yo no le recomiendo el opening de Kiseido. Tiene sus tiene sus pequeños pequeños grandes grandes pequeñas grandes fallas por así decirlo. Honestamente tiene sus pequeñas grandes fallas y eso es lo que lo hace un tanto tedioso pero aún así mmm, pueden darle una oportunidad yo recomiendo que se la den honestamente este honestamente la hace lo hace algo atractivo es es la mera realidad lo hace algo atractivo ahora de la temporada de otoño no hay mucho tampoco por rescatar. Está Cross Sanje Tenji, tu río, Ron, río no rondo. No, a mí no me gustó. Es una historia pasable, pero no me gustó. Abusan demasiado del fanservice. Sé que hay muchas otras series que abusan más del fanservice, pero honestamente no me gustó Cross Ange Tenji. Es una serie que no les puedo recomendar, pero tampoco les puedo decir, eh, está, está pedorísima está fea, no la vean. Tiene algunos puntos interesantes. Inició tratando de choquear para después irnos al lesbianismo Yuri. Y algunas escenas sexys. Y la trama se perdió, como en capítulo 12, me parece. Pero. No, 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 no. No, o sea, no, o sea, no. Me funciona más Nanatsu no Taisai que Cross Angel. Es la realidad. Me funciona más. Y no puede ser que hay, haya habido series de fanservice que la, me, que la superaran al 100%. Creo que, creo que sí hay dos: 37 y Madan No Utubanadis. El tray con Madan No Utubanadis es que me conozco un tanto la novela la novela ligera. No es de mi agrado, Madan. La considero una especie de, de copia a Mao No Maoyusha. No es que tenga más o menos así la misma trama, ¿no? Pero es que realmente mmm, la ambientación, todo me giraba un tanto ahí. Tigres es un personaje de... interesante hasta cierto punto. Las Vanadis, o sea, me un personaje todavía más interesante, personajes más interesantes, pero no muy bien explotados. Aún así, estuvo, estuvo, estuvo bien en ciertos puntos luego las estrategias en la guerra en las cuales este tigre ganaba de una manera muy, muy 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 lanzada muy aventada que más mandaban un poco tanto las tácticas que tenían para vencer al oponente también me agradó ven, ven, es casi casi como leer esas historias del pasado donde se contaban las grandes epopeyas de los caballeros antiguos eh, eh, eso, eso, eso está bien. De hecho, a mí me agrada, a mí me agrada ese aspecto. Pero yo siento que se perdió un tanto en algunos puntos. Pero no por eso es un mal anime. Por lo cual, este, sí, sí les podría recomendar más Madame que cruz Al igual que 37. 37 es una fantasía al 100% para masturbar al protagonista. ¿El Rey demonio. Siete viejas neta, neta, y también viene una novela ligera para variar, ¿no? Para variar, pero... Um, ah, no, 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 no es que sea malo, pero tampoco es que sea bueno, o sea, es, pues, es pasable y es algo que realmente, pues, se le puede dar un vistazo, o sea, sin, sin problemas le pueden dar un vistazo. Y no creo que haya algún problema grave con eso. Este, ¿alguna otra serie que realmente se haya del 2014 de la cual puede hablar... Pupipo. Ya hablé de un corto. Vamos a hablar de otro. se van a decir que... Eh, ¿Cuáles son ¿Qué es Pupipo? Es un puto mono... Mono pelirrosa. ¿No? Es que es la... Es la rebaja la realidad es un puto mono rosa no es que es que esa es la esa es la verdad otro y dicho tengo que reconocer que para hacer un cortito no está tan tampoco tan mal no tampoco tan mal por lo menos es más pasable que sea copas 2. Y ahí es donde realmente me molestó, porque a mí, honestamente, Psychopass 2 me fascinó. Me encantó Psychopass 1. Me fascinó Psychopass 1 y se echó. Se fue a la verga Psychopass 2. Se fue a la verga Psychopass 2. Casi las segundas partes este año fueron malas. Es que esa es la diferencia. Ya después de ahí. Psycho Los más malos del año. Psychopas 2. Tokyo Gold, uh, Tokyo Gold, Este. Witchcraft Works. Un tanto DiFrag. En parte Rejamatora. Porque realmente, yo, mi vieja la primera parte me gustó un tanto, pero Rejamatora no se perdió feo. Persona 4 Golden Animation, no, no me term... no, 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 me, no me gustó, no me gustó Persona 4, Love Stage fue un, gen... fue un yaoi, fue un yaoi, ¿qué me vi? Me vi un yaoi, sí me vi en el año un yaoi, como Dramatical Murders, Dramatical Murders se me hizo aburrido, y el otro, fue un chipeo por muchos lados, pero pues, había escenas cómicas. La interacción entre los personajes se me hizo tanto creíble. Riotaro, Riotaro, no me acuerdo el nombre. Es que realmente nada más los vi una vez y no volvería a ver. No la volvería a ver. Pero si se van a ver un ya hoy, vean esa. Este. La trama avanza como debe avanzar. Este. Samurai Rock. No me acuerdo la de los güeyes que. los bichis que tocaban en el aire Edo. ¡Ah! Ishin Fushi no yo Cierto, cierto, cierto esa pinche historia. <laughs> Daisato. Haciendo de las suyas. ¿Qué más puedo decir? Honestamente, fue un. Un tanto raro. JC Staff el 2014 y 2000, lo que llevamos del 2015. Ha hecho varios de sus proyectos. Con una animación superior a la de varios de sus proyectos antiguos. Toradora teniendo la animación que tiene Fushinichi no yo A mí me hubiera gustado más, a lo mejor. Toradora teniendo la animación que tuvo Dungeon o Danmachi. Me hubiera gustado más. Pero honestamente. Fushinichi es una historia un tanto rara. Sobre un güey que quieren convertir en un prócer japonés. Que creo que es descendiente de Oda Nobunaga, no entendí muy bien esa parte. En la cual usan una especie de megasort del pasado, y con, ese, con eso tienen que vencer una especie de enemigos del país nipón. Y para ello, el güey tiene que permanecer virgen o tener sexo con la persona que realmente quiera. No, ahí no entendí qué pedo eh la neta, ahí no entendí qué pedo qué pasó ahí, pero estuvo interesante como en el nueve en... capítulos, los últimos ya los vi, ya la y se va, ni me acuerdo bien en qué acabó ahorita, pero fushinishi, eh, sí, sí pueden verla, véanla si les gusta el fanservice, esos sí van a ver fanservice por muchos lados, hay unas escenas, ah, hay una una de las villanas, una de las villanas, cada que pelea, cada que ataca, agarra y. Se la pasa uh, gimiendo como si la estuvieran cogiendo, no, no, o sea, no, 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 fue es, es, es una pendejadota, pero eh, sí, 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 pueden, pueden darle, mm, estar más o menos de acuerdo, ¿no? Bueno, creo que los temas están acabando un tanto porque realmente fue improvisado y no había planeado. Si quiero continuar con esto del 2014 y hacerlo un poco más profundo, a lo mejor este hago otro stream otro día. Pero lo más seguro es que lo vaya pasando al blog, este le voy a poner los links de cada uno de las distintas cuentas que manejo, ya sea en Blogger, Google+, YouTube, porque este es el canal secundario de Otaku Son MX y también mi canal secundario este bueno se puede decir que mi canal terciario porque realmente mi canal principal no lo ocupo para subir así tantas cosas subí algunos vídeos tenues sobre lo que es el anime que a mí me agrada pero honestamente espero que este video haya sido de su agrado si es así comenten compartan suscríbanse esperen los podcasts que está ahí próximo por subir Mm, stream, a lo mejor puede que haga uno cada domingo. Mm, uno, uno cada domingo, cada 15 días. O puede que sea uno un domingo, uno un sábado. Uno un domingo, un sábado. Aunque estoy planeando más o menos hacer que sea un sábado de manga, uno domingo de anime. Un sábado de novela ligera, otro de anime. O sea, el anime sea una vez al mes y trame, trate temas sobre. Novelas ligeras, mangas, novelas visuales. Este, ahora sí que sería cuestión como ustedes se vayan adaptando, si les agrada la idea. Si no, este, explícanmelo, díganmelo en la caja de comentarios. Díganme qué necesitan que mejore en cuanto a mi forma de redacción. Yo no soy ningún locutor de radio. No estoy tratando más que de ir aprendiendo conforme a hacer esto. Puede que mejore después, puede que realmente empeore, pero traté de expresarles un tanto a mi manera de cómo re normalmente me expreso, soy muy cantinflesco, eso sí les va a parecer. Yo estoy consciente de eso, pero porque luego no me doy cuenta que ya expliqué varias cosas. Ahorita hasta que no vea el video y diga, "La puta madre, me hago bien pendejo, o realmente esté todo de acuerdo, todo en desacuerdo, no ordené muchos mis mis ideas porque realmente les digo, fue esto para hacer una prueba, un testeo en cuanto a cómo podría ir siendo o irse viendo cada uno de los animes que vaya de los animes de los podcasts que vaya subiendo cada uno de ellos pero ahora sí que todo depende conforme vaya dándoseme las ideas no oh, mmm, por lo que hace más este les reitero si les gustó compartan suscríbanse y los esperaré en otro video por lo cual este creo que aquí nos veremos en otra ocasión o ustedes qué opinan? Puede que sí, puede que no. Quién sabe. A lo mejor. <laughs> ah, este, por cierto, este, los podcasts que ya tengo terminados ya más me falta editar. eso sí ya los tengo terminados. Tengo lo que son lo mejor de la temporada de primavera 2015. Esos están mejor estructurados porque realmente los pensé un poco más. Este Mm, los voy a dividir en tres, me parece, porque también duran bastante cada uno de los FLC que hice. Este, mm, va a ver, van a estar divididos en tres temas principales en cada uno. Uno va a ser sobre Jojo no Kimi no Boken, Stardust Crusaders en su Egyptian Art. El otro va a ser sobre el anime que no toqué aquí, que debí haber tocado, Fate Stay Night Unlimited Blade Works, pero no lo toqué aquí porque honestamente quise dejarlo totalmente al 100% para lo que es este. Y el tercero es otro que también me gustó mucho y del cual tengo mucho por hablar, es Yahari Station Love, como digo, Machigateru Soko. No es Yahari Ornation Love, como digo, Machigateru Soko. Uno de mis animes favoritos del 2015 y no solo a mi gusto a gusto de muchos puede que esté compitiendo para lo mejor del 2015 pero es muy pronto para decir realmente el 2015 tuvo ya tiene cosas como Tsuki Monogatari que para mí es el mejor de invierno no hubo quien lo superara el mejor de primavera es Yahari como les dijo pero por ahí hay otros que se podría haber colado como Jojo no, Kimi no Boken, o el mismo este Anzai Mm, al no, allá no, porque la segunda parte no fue ni va a ser lo mejor del 2015. Pero es, espero que se, este podcast haya sido de su agrado y nos vemos. Chao.

この愚か者はあれあれあれあれこの無能がバカだからじゃないのフン <laughs> 万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離せいい加減にしろがっかりだ脱ぐ愚か者うぬさすがにいい加減にしろよ食うぞアホが二度とキメ顔などできなくしてやるわあ